Patricia Sosa. Oh, oh. Oh, baby. Ay, mamita. Cada día la más. Y mira que la raya horizontal engorda, ¿eh? Y vos te la pones igual. Me la pongo a propósito. Cada día más. Mira, cada día más fuerte se llama. A la media de red, con las rayas, con las botas, con todo. De cabeza. No somos fashion. Wow. No estamos bombas. No, no somos fashion. No somos fashion. Es verdad. ¿Qué haces, preciosa? Muy bien. ¿Tú muy bien? Sí. Parece que guapa, ¿eh? Están chiflando. ¿Dónde me toca? Tenés frío, pero toca en el medio. Ay, siempre. En el medio siempre toca bien. ¿Cómo anda? ¿Qué pasó? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Te estás tocando el timbre? Si uno viene así desabrigada por la calle. Claro, te tocan el timbre enseguida. ¿Venís así? ¿Pero vos te vestís siempre así o más para el show business? ¿O te vestís más de...? Está llamativa, Patricia. Perdón. Bueno, sos una mujer llamativa. Bueno, te agradezco, les agradezco, chicas. Cuchi. Muchas gracias. Estás muy linda. Pero para ir al supermercado, no. Te pones más así un jogging. ¿O salís así? No, jogging no me pongo. No, no. No, no, no. Cargo conmigo, ¿eh? Yo cargo conmigo. Y me la van ¿Por qué las mujeres cuando se separan están más diosas? ¿Sí? Sí. Yo me quedo escracho, no. No. Bueno, será vos entonces. ¿Por qué vos te pusiste más reina después de la separación? No, no, la verdad que no podría decirlo porque no sé. Y no sé tampoco si estoy más reina. No, no, la verdad que no tengo ¿A ustedes idea. ¿Qué piensan? A no mí me parece idea. Que está. No sé. Estás linda, estás bárbara. Uno trata. O por ahí para que no se te baje mucho la autoestima, ¿no? Puede ser. Uno claro. trata de. O para de buscar algo nuevo también. Sí, pues, qué sé yo, hay muchos motivos, pero yo creo que es más por lo de la autoestima. O capaz que una se tan bajoneada que dice, me voy a poner bien afuera. Uno queda bastante chato, así queda tirado por los pisos, entonces, bueno, creo que es una manera de, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y vos salís, la negra Sosa sale con una polenta, que no se puede creer, ella remete. Sí. ¿Y rock and roll? ¿Qué pasó? Yo creo que soy más rockera ahora que antes, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, más y sí, vos sos rockera, porque una rockera únicamente pasa de actriz, de cantante, de jingle. ¿Qué es el rockero? Y ese es una manera de vivir por ahí. Yo creo, mira, mis baladas creo que han tenido éxito porque están cantadas de una manera rockera, no como balada común y estructurada. Y además que yo mantengo una estética también que no es demasiado de baladista. Y además que meto la gamba siempre porque digo lo que se me da la gana. Realmente, y no por el hecho de provocar, es porque creo en las cosas que digo. Y bueno, me parece que soy mucho más rockera ahora que antes, porque antes era bastante falluta, te diré. ¿Por qué, che? Y porque había cosas que cantaba que no me gustaban. Y que me A ver, decinos una canción que cantaste. Sí, dime una que no te gustaba. Mira, ayer encontré una lista de temas de esa época y uno decía, por ejemplo, Sorpresa en Oriente. No sé cuál es. ¿Por qué aquí? ¿Por qué escribí eso? Sorpresa en Oriente. Además, el tema que cantabas vos. No, y aparte mío, escrito por mí. No tengo idea. Encontré la lista y fui a buscar y no sé dónde está ese Sorpresa en Oriente. ¿Qué me habrá pasado? ¿Qué me habrá pasado en Sorpresa en Oriente? ¿De qué sería Sorpresa en Oriente? No, pero lo que pasa es que... Con el tintorero. O sea, una historia con un tintorero. Una sorpresa te puede llevar. Claro, ¿cómo que no? Claro. Pero después encontraste una cosa más corporal y decías, aprender a volar. Y unas cosas así de traducción y todo, y que no lo hacías tanto por ahí cuando eras más rocker y más. No, no lo había hecho nunca eso, no. Yo creo que en un momento, bueno, me metí en una banda de rock y empecé a componer, y era toda la influencia que teníamos, y empecé a componer y me metí como en un cliché del rock. La torre era, rompía con todo. Claro, pero después, ¿sabes qué? Los últimos discos... Era un cliché, había que componer rock and roll que tenía que sonar con las guitarras distorsionadas y así, y a cantar solo quiero rock and roll al palo. Y yo quería otras cosas también, me aburrí, no hay nada peor que aburrirte, porque cuando vos estás en el escenario y pensás, uy, cómo era la camisa de aquel. Sí, claro, ya estás en otra cosa. Y mañana pateo para la luz, estás en otra. Estás en otra, y no transmitís nada. ¡Epa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bona! Te quiero hacer el pelo va? Como vos y te salió. ¿Te salió mal? ¿Viste? Lo que pasa es que no me sale. No puedo. No te salió. Es una cosa que yo intento. Me hago los rulos y no puedo. ¿Qué era así? Tienes que preguntarle a Patricia. Hoy viernes. Hoy en viernes y hoy... Vamos a ver. Todo. Todo. Pero voy por adelante. Porque... Váyase por adelante. Hoy me toca el huevo. Váyase por adelante. Anda por adelante. Dale. Eso. Diosa. ¿Sabes cómo ha quedado, no? ¡Oh, Dios! 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 ¡
fuerte lo que es ese monumento a la mujer. Sí, sí. El otro día, yo no sé si te acordás, pero fuimos a un lugar donde estaba ella. Entonces, una amiga mía hizo así un ademán y le dejó el reloj enganchado en la media red. ¿En serio? Sí. Mira, la amiga petecita. No, se puso así y le dijo, me la desenganchás de la media ya. Sale cara. Es verdad. ¿Sos de la lechona? ¿Te gusta la onda de tomar la lechita? Sí. ¿La tomás? Ahí tengo una preguntita. Elizabeth, cuidado, porque te puedo preguntar yo. No. Sí, pero tenés que meter, no tenés que tomártela, tenés que mojarla a vainilla. A mojar un bizcocho. ¿Cómo te gusta verla mojar? Hacé lo que quieras, si a vos te gusta tomártela, tómatela toda, disculpame. No, lo que pasa, ¿sabés lo que es? Es que, bueno, yo, ahí está. ¿De a dos? No, porque yo está, no cené, por ejemplo, ¿no? Y entonces, es como que, no sé, uno viene un poco aburrienta. Ay, ya. Pero esto pesa, ¿eh? Sanguchito ya es eso. Mamita. Con esa bocota. Con esa bocota que Dios le dijo. No, me aparte. Escúchame. Aparte, no me interrumpan porque yo me lo quiero comer toda. A mí no me den un toda, poco, ¿no? Nada más. Si te gusta comértela toda, mi amor. ¿Y en la vida andamos hambrientos también? ¿Sí? ¿O estamos bien alimentadas? La cara de la Sosa. Estoy comiendo, no puedo responder. Déjame comer, que es mi placer preferido. Así que, digamos que vainillar, entonces. Y qué bien que la come, porque no le queda, no te queda por alrededor. No, bueno, porque hay que saber. No, pero por ejemplo, no sé qué hacer, pero bueno, más, yo me mojo los dedos. Todo. Te mandaste las dos de una, ¿eh? Es rico, por lo tanto. Yo hago dieta. Entonces, ahí lo que pasa, nunca me mandas vainillar. Estás desesperada, mujer, ¿eh? ¿Se te nota esa boquita? Pero el rouge no se me corrió. Nunca corrimos el rouge. Una termina lady igual. ¿Siempre terminas así bien? No. Con todo el maquillaje bien puesto. No. ¿Por qué uno termina con las ojeras por acá, maquillaje? Pero mal, con una cara de felicidad total. Depende. Depende. Pero ¿cómo descargas un ataque de bronca? ¿Cómo? Porque yo me imagino a vos con bronca debes ser una. Y si soy el... Bastante, exteriorizo bastante la bronca. Puedo ahorcar. Ay, yo te iba a pedir que lo demostraras acá, pero no tengo ningún interés ahora. No se me da por tirar cosas, pero por ahí ceniceros, esas cosas, nada. No, ceniceros no, a no ser que claro, tenga que una gran mucha fortuna. Plata. Si hay un dinero en el medio, tiraría cenicero. ¿Tuviste algún ataque de bronca que recuerdes, si nos puedas contar? ¿Que haya ahorcado a alguien? No sé. Generalmente no me agarran ataques de bronca a mí. ¿No? No, porque soy peligrosa. Debe ser una. No, y aparte porque tengo la voz muy fuerte y puede escuchar todo el barrio. ¿Qué les canta? Claro, los vecinos, ¿te imaginas? Bueno, la última pregunta que ya nos tenemos que decirte chau. No andes revoleando el ojo. Ay, porque me entró una vainilla. Hasta el ojo te mandó. El ojo. Esa es la famosa agujero que había. ¿Qué vas a hacer ahora que se termina RRTTTTT? Ay, faltan dos capítulos. Bueno, tengo que empezar a grabar el disco mío. Estoy empezando a componer y creo que antes de fin de año lo largaré. Estoy terminando de escribir un libro. Mamá mía, soy de todo. Estás escribiendo un libro, lo leímos por ahí. Qué pena no poder saber qué estás escribiendo.